Por fin se terminó la espera, gente. Tenemos el tren más rápido de Sudamérica en Chile. Uno de los más modernos, gente. Esto va a estar muy bueno para ver. Yo, la verdad, estas son las primeras imágenes que voy a ver del tren. Porque literal me reservé para verlo junto con ustedes. Porque me quiero sorprender también de cómo es un tren. Ustedes saben que yo nunca me subí un tren. Lo conozco por videos y los que conozco son de Chile realmente. Así que lo voy a ver a este. Debe ser una joya. Así que antes de empezar los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Gente, hace un rato acabo de subir un video sobre el estrecho de Magallanes que está muy interesante para que lo vayan a ver. Se lo recomiendo después que termine este video. Dejen su me gusta y suscríbanse. Y ahora sí, comencemos. Cuídense, nos vemos más rato. Que estén bien. Buenos días. Buenos días. Oye, tardes vamos a o noches. Noticias, ¿te parece? Bueno, noticias inéditas, espectaculares, históricas. Inéditas, espectaculares. Dicen que andar en tren es de lo mejor. Yo escuché sí. una canción. ¿Y andar rápido? Mejor todavía. Andrea Pino nos va a contar los detalles de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a estar en el tren más rápido y moderno de Sudamérica y está aquí en nuestro país. Andrea, adelante, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tema suena de fondo? Hacia el sur. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en Estación Central junto al ministro de Transportes, porque hoy es un día histórico, ministro. ¿Cómo está? Buenos días. Comienza la operación del tren más moderno, más rápido de Sudamérica y vamos nosotros a Curicó ahora. Curicó. Buenos días, Andrea. Buenos días. La verdad que estamos muy contentos. Efectivamente, este es un día histórico para los trenes de nuestro país, para la región, para Sudamérica. Este es el tren, como decías tú, más moderno que tenemos en el continente. Y esto nos consolida, ¿verdad? El que nuestro país se pone a la vanguardia en materia ferroviaria. Es un servicio que hoy día empieza a operar en forma comercial. Invito a las personas a conocerlo, a comprar sus pasajes para viajar entre Santiago y Curicó. Y nos estamos muy contentos. Es un tren que va a ser expreso, que va a tener una parada en Rancagua para llegar a Curicó. Va a tener 5 frecuencias en cada sentido, 3 de ellas en esta calidad. ¿Cuánto nos vamos a demorar a Curicó? ¿Cuánto nos demorábamos antes en el Express? Hoy día nos vamos a demorar 2 horas. Este es un tren que puede circular hasta 160 kilómetros por hora. En comparación al servicio regular, se demoraría 2 horas 20. Cuando este tren ya llegue a Chillán, las diferencias de tiempo también van a ser mayores. Y ¿una hora 20? No, 1 hora 20 es más difícil, pero vamos. No, 1 hora 20 menos, digo, a Chillán. A Chillán va a tener un ahorro exactamente de 1 hora 20 y eso sí va a ser sustancial. Y vamos avanzando. La idea es que una vez que vayamos recuperando los puentes que tuvimos dañados de las inundaciones del año pasado, ya podamos extender el servicio a Talca y luego a Chillán. Ministro, las tarifas, ¿se mantienen? ¿Cómo van a ser los tramos? Vamos a tener tarifas diferenciadas en el caso de este tren y el servicio regular que tiene más paradas. La tarifa de Santiago Curicó en este tren va a tener un piso de 10.900 pesos. Invito a la persona a informarse en la página web y a comprar a través de la página web y con una cierta anticipación porque ahí las tarifas son menores. Ministro, 10.000 serían algo así como $10, ¿no? Son trenes de alto estándar con una capacidad para más de 200 pasajeros. Sí, son 236 pasajeros, trenes de un acceso a nivel como usted puede ver, ¿no es cierto? Aire acondicionado, habilitado para personas con discapacidad, con lugar para dejar bulto. Estos son los trenes que no tienen nada que envidiarle a los trenes europeos. Ministro, le agradecemos. Sé que tiene punto de prensa porque comienza la operación. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos quedamos acá y les prometemos, por supuesto, llevarles todos los detalles del tren más moderno, más rápido de Sudamérica en 2 horas. Vamos a estar en Curicó, nos vamos a ahorrar 20 minutos. Pero cuando esto llegue a Chillán, las personas que van a Chillán se pueden ahorrar hasta 1 hora 20. Eso es lo que le decía yo al ministro, que en el futuro, cuando llegue a Chillán, 1 hora 20 menos las personas que van a ese destino. Claro que están reparando todavía las vías, hay varios asuntos que arreglar todavía por el tema de las lluvias, si ustedes lo recuerdan el año pasado. Bueno, van a tener que arreglar y tratar de prevenir de que no pase de vuelta eso. Muchas vías quedaron con problemas, pero una vez que eso se solucione y que este tren rápido llegue a Chillán, va a ser significativo el ahorro de tiempo. Así que nos despedimos y por supuesto les llevamos más adelante todos los detalles. Bueno. ¿Pero te vas a Curicó o no te vas a Curicó? Voy a Curicó y volvemos. Así que eso, vuelvo. No, me preocupaba vuelta, la vuelta. Y de vuelta. Y me preocupaba además la vuelta, la vocera. Pero hace así, rápido. Rápido. Está arreglada la vuelta, está arreglada la vuelta. Vuelvo a Santiago. La vocera de gobierno va a hacer, creo, un punto de prensa en Curicó. Así que vamos a estar también pendientes de todos los detalles. Muy bien. Bueno, ya van a aprovechar el viaje. Miren qué tren. Súper moderno, Andrea, a propósito de eso mismo. Que es un lujo, es un lujo. Miren, estamos en primer nivel, ¿no? Se ve bueno, se ve bueno. Y qué bueno. Hay que celebrarlo. Chile es un país tan largo, uno dice, ¿por qué no tenemos trenes así en todo Chile? Si uno quisiera. Se está trabajando en esa. Bueno, y aparte está el proyecto del tren a Valparaíso. Qué lindo. Un montón de cosas que están dando vuelta con los trenes. Qué bueno. Me gustó. Andrea, quedamos en contacto. Sí, porque se dijo que iba, ya estaba, ya andaba.
andaban de vuelta reacondicionando todo para la nueva línea Valparaíso. Los asientos me hacen acordar mucho a un avión. Son medio parecidos. Pero se ve interesante. Estaría bueno subir. Pero se ve que es cómodo y todo. Tiene y vuelta. Y además tiene la bucera. Pero hace así, rápida. La puerta se abre sola prácticamente. Está arreglada la vuelta, está arreglada la vuelta. Vuelvo a Santiago. Súper moderno, Andrea, a propósito. Y ahí pasará para el otro vagón. Y acá irá, se le dice azafata, bueno, la que ayuda ahí a los pasajeros. Ah, no, esta es la cabina, perdón, esta es la cabina, esta es la parte de adelante del tren. Sí, de eso mismo, Ahora baja y está acá, wow. Supongo que acá adelante sí irá alguien ahora ahí controlando, supongo. Me gusta este tren. Me gustaría andar, más que nada. Porque verlo es una cosa y andar es otra cosa. Tiene pantallita, igual supongo que en la pantalla van a mostrar esto, las estaciones, supongo. Una camarita, bueno, por lo menos para controlar un poco los pasajeros. No, está bueno, está bueno. Aparte se ve que es prolijito y todo. Ah, tiene la mesita. Porque vieron que cuando inauguran una línea, siempre le ponen los primeros viajes, siempre como que regalan algo. Hay que ver si estas bolsitas con lo que tiene adentro seguirán más adelante. Pero me gusta. ¿Ustedes qué opinan de la línea? ¿La van a usar? ¿Creen que...? Porque muchos dirán, 20 minutos. Pero 20 minutos son 20 minutos. O sea, son 20 minutos antes que llegás. Yo había visto comentarios que había gente que no estaba muy contenta con que sea 20 minutos. Pero bueno, son 20 minutos son 20 minutos menos. Así que... Y bueno, ya en 1:20 creo que fue que dijo también. Es 1:20 menos. Cuanto menos demoren en llegar a tu casa, mejor. Pero bueno, quiero ver las opiniones de los que realmente van a usar esta línea. ¿Creen que es buena o es mala? Los invito a que me comenten acá abajo. Gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de ver este video que le va a aparecer ahí, que lo subí hace un ratito. Adiós.